familia bella de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de cómo decorar bandejas lujosas. La semana pasada me preguntaron acerca de la cinta metálica, así que yo se los voy a dejar aquí abajo en los enlaces por si no los pueden encontrar en sus países, pero aquí te traigo otra opción, así que no te pierdas el video, síguelo viendo hasta el final, regálame un like, suscríbete si tú eres nuevo y por favor recuerda que tengo otro canal, Savvy Sandy Vlogs, te espero por allá. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo hacer una bandeja utilizando encaje? Vamos a necesitar un tablero grueso o tablero espuma, un espejo en la figura que tú quieras, redonda, rectangular, pintura en aerosol o pintura acrílica, pegamento matte patch, un encaje preferiblemente ancho y por último una cinta reflectiva de aluminio. Para comenzar vamos a necesitar un recipiente para mezclar el matte patch. Este matte patch es como un pegamento protector, sellador y tiene así como una terminación brillante, como que tiene un barniz, pero si tú no puedes conseguir esto, puedes buscar en YouTube cómo hacer el matte patch y es súper fácil. Así que vamos a mezclar este pegamento con la pintura de acrílico. Yo escogí un color como gris plateado. Con esta mezcla puedes darle color al encaje, así que lo vas a revolver muy bien. O también le puedes dar el color que tú quieras, color oro, dejarla de blanco, bueno, aquí es a tu gusto. Vas a preparar la superficie donde vas a trabajar y lo que vamos a hacer es pintar el encaje. No solamente le va a dar color, sino que también lo que va a hacer es ponerlo duro, como tieso, como un poco más firme. Entonces lo que vas a hacer es pintarlo por un lado y por el otro también, satúralo muy bien con esta mezcla. Esto va a reemplazar a la cinta metálica que yo les había dicho la semana pasada. Si no pueden usar la cinta metálica, usa un encaje de estos que te va a dar el mismo look que la cinta metálica. Ahora lo que vas a hacer es colgarla en un lugar donde no pegue mucho en la parte de atrás para que así no se vaya a pegar este encaje. Tampoco que quede en el piso, sino que quede así colgando. Déjalo secar como una hora. Después de que ya esté seco, entonces vas a hacer el mismo procedimiento porque lo que queremos es darle firmeza, que quede así como si fuera de verdad como un borde, como una cinta metálica. Entonces vamos a darle otra pasadita. Ahora vamos a usar el foam board o el tablero espuma. Este tiene cartón a los lados, pero en el medio tiene como un unicel, icopor, como un foamy, así como blandito. Entonces vamos a sacar el molde del espejo que escogimos. Yo voy a utilizar tres de ellos porque me gusta que quede así altico, que quede grueso. Vamos a utilizar la silicona caliente para pegar los tres cartones, que queden muy bien pegados todos parejos a todos los lados, que los bordecitos den exactos cada uno. O si tú quieres, puedes usar más o usar solamente uno. Enseguida entonces van a tomar la cinta reflectiva, que esta es como de aluminio, tiene pegamento por el otro lado y es súper fácil de poner. Vamos a tomar el tablerito que ya hicimos y le vamos a pegar esta cinta reflectiva toda alrededor. No peguen la cinta metálica toda por completo, sino solamente la parte del medio y ya con la mano te ayudas, vas pegando todo alrededor. Una vez que hayas acabado, entonces cortas la cinta en las esquinas y ya podrás pegarla fácilmente a la base que hiciste. Y más o menos así te va a quedar. Posteriormente vamos a pegar el espejo. Yo voy a usar el pegamento E6000, pero puedes usar silicona caliente, silicona líquida, el pegamento que tú quieras, pero que sea fuerte. Trata siempre de que te quede bien todo pegadito a los lados. Enseguida entonces ya va a estar seca nuestro encaje, pero aquí yo les voy a enseñar otra forma de cómo le pueden dar color. Si nomás le pusiste el pegamento matte patch, entonces ahora vas a usar la pintura en aerosol. Este que voy a utilizar es un color plateado, pero tiene una terminación así como muy brillante, como de espejo, porque quiero que me quede así como un look metálico y más o menos así me quedó. Recuerda de pintarlo por los dos lados. Ahora, si tú quieres, puedes cortar el encaje que te quede completamente derecho. Si quieres darle una terminación en la parte de arriba, lo puedes pegar así como lo tengo ahora. O lo puedes poner al revés y le cortas esta parte.
para que arriba te quede la terminación así lisa, derecha, como tú quieras hacerlo. Aquí ya lo puedes hacer a tu gusto, pero yo lo voy a pegar con el diseño que quede para arriba y voy a utilizar la silicona caliente porque como esto es tela, no es necesario usar el E6000, así que esto pega súper fácil. Aquí ya en las esquinas le vas dando la forma, lo apretas un poquito para darle la vuelta y continuar con el otro lado y así sucesivamente le ponen la silicona y van pegando. Esto es súper fácil, la tela ya está toda tiesita, muy fácil de manejar, muy fácil de hacer esto y te va a quedar una bandeja bien linda. Si tú quieres, lo puedes hacer en una forma redonda también. Y así fue más o menos como quedó. Aquí les voy a mostrar dos formas de cómo pueden decorar la bandeja. Voy a poner este patico que es de madera, lo compré en una tienda de segunda y lo pinté de color gris. Para la parte de arriba voy a poner este candelabro que tiene una terminación como de mercurio. También pondré este arbusto redondo. Yo les dejo aquí un video de cómo los pueden hacer fácilmente. A un ladito pondré la bandeja. También pondré otro candelabro, pero este es de cristal con una velita blanca. También pondré, este es un globo de cristal que ahí pueden poner alguna matica, alguna flor. Yo puse estas suculentas. Este es de Hobby Lobby. Tenían el precio de $8, pero tenían un 50%, así que me salió en 4. Y por último pondré estas dos velitas. Para esta otra decoración voy a usar este jarrón de brillantes. Este jarroncito lo hicimos aquí en el canal. Yo se los dejo al final de este video y abajo en la caja de descripción. ¿Se acuerdan ustedes de este candelabro? Bueno, aquí yo les voy a dar una idea parecida usando este mismo jarrón, pero voy a usar este vasito de un color plata brillante y solo le pongo la velita encima y listo, te va a quedar una decoración elegante y muy bonita. Lo voy a poner encima de este candelabro de mercurio que se ve muy elegante. Y por último, claro, voy a poner la bandejita con tres vasitos igualmente brillantes que tienen unas velitas adentro y por último una plantica. ¿Cómo hacer una bandeja elegante con espejos? Vamos a necesitar igualmente cartón, el espejo y vamos a necesitar unos espejitos de mosaico pequeños. Yo les dejo los enlaces aquí abajo en la caja de descripción. Entonces vas a cortar los moldes igual al espejo y los vas a pegar uno encima del otro. Yo solamente voy a poner dos cartones de estos de tablero espuma. Tú puedes poner más si tú quieres. Voy a pegar el espejo con el pegamento E6000 y también con la silicona caliente que me quede bien pegado alrededor. Enseguida entonces voy a cortar todos los cartones que van a ir alrededor del espejo. Estos tienen de ancho 3 pulgadas que son más o menos como 7 centímetros y medio. Primero voy a pegar los finales con la silicona caliente. Pego el otro lado también. Estos los corté un poquitico más pequeños. Igualmente con la silicona caliente le ponen y esto pega súper fácil, queda muy bien pegado. Y enseguida van a poner ya los lados laterales y estos van a cubrir, estos van a ser un poquito más larguitos para que cubran y queden exactamente ya con el otro cartón que va en la esquina. Asegúrate que esta parte quede bien pegada con la silicona caliente y que todos los lados que tú pongas sean iguales. Porque recuerda que estos van a ser unos espejitos que vas a estar pegando aquí sobre este cartón y te tienen que quedar exacto. Los espejos no se pueden cortar, así que ten mucho cuidado con las medidas. Ahora vamos a cubrir toda esta parte que acabamos de pegar, todo alrededor,
con el mini espejo de mosaico. Solamente lo mides muy bien en el área donde lo vayas a poner. Es muy fácil de cortarlo con una cuchilla y ya le quitas la parte de atrás. Ya trae pegante, así que se pegará muy bien en el cartón. Estos espejitos en las tiendas yo no los pude conseguir ni en Michaels, ni en Joann Fabrics, ni tampoco en Hobby Lobby, así que yo los ordené por internet en Amazon. Yo les dejo acá abajo los enlaces directos por si tú quieres ir a comprarlos. Cada hoja me costó $9.99 y me cubrió la mitad, así que fueron dos hojas. Y el espejo me costó $4 con un cuponcito del 50% en Michaels. Así que esta bandeja me salió más o menos en menos de $26. Y estas son muy caras. Yo las he visto en Sea Gallery por $120. Y las más baratas que he visto han sido por $69 en Home Goods. Pero muchas veces no las encuentras. Y ya al final, en la parte de abajo de la bandeja, le vas a poner algunos protectores para que así no te dañen las mesas de madera o las mesas de cristal. Y así fue más o menos como nos quedó. Para esta primera idea, la voy a decorar acá en el centro de la sala. Voy a poner un pajarito de cerámica. Este era de un color oscuro, pero yo lo pinté ya hace muchos días de color blanco. Pondré esta jarrita que le puse unas flores de color fucsia. Yo le puse agua, pero tú puedes usar agua acrílica, que es como un agua que queda quieta, un agua falsa, y se va a ver muy real, muy bonita. Pondré esta decoración de jarrón. Este lo hicimos aquí en el canal, pero estos son inspirados en Sea Gallery. Valen como $29 a $59, dependiendo del tamaño. Y por último voy a decorar con estos vasitos de vidrio cortado. Esta idea la voy a hacer en el comedor, pero no voy a usar caminito de mesa, solo la bandeja. Pondré este servilletero que también lo hicimos aquí en el canal. También pondré este candelabro que tiene una terminación muy brillante, muy bonita de espejo con esta vela. Y también pondré esta base de espejos que la hicimos también aquí. Yo les dejo todos esos videos y pondré encima las flores. Bueno amigos, ahora sí me despido. Espero que esto te sirva, que te dé más ideas para que hagas las decoraciones para tu hogar. Besitos a todos. Recuerda antes de irte regalarme un like. ¡Chao!